Vale. ¿1.000 pavos en hamburguesas, cuánto serían?
Vale. Oye, por cierto, si alguno sigue por aquí por radio, ¿me podéis acercar un fogón? Y luego os lo pago. No van a, no, no van a estar, qué pena. Vale. Para pa 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 para pa.
Vale. O sea, dos veces el mismo vídeo, tío. ¿Qué pasará cuando la reina muera? Hostia, spoiler, ya pasó. Y no pasó nada, literalmente. Me acuerdo yo de este vídeo, y esto me lo vi yo en su momento. No pasó nada. Ah, el general Grievous, el Ay, famoso coño. cyborg con cuatro sables de luz, de apariencia espectacular y cuya presencia intimida a sus enemigos. Un medio droide Vale. medio humano, capaz de inspirar terror a Jedi tan veteranos como Ki-Adi Mundi, y que puede enfrentarse y derrotar a varios de ellos sin esfuerzo. Un diseño impresionante para una figura que genera misterio y una historia de fondo tan tétrica como apasionante. Así es, estoy hablando de la versión de Grievous en la serie animada de Tartakovsky, porque el general cyborg que apareció en La Venganza de los Sith y en Clone Wars no parece ser el mismo personaje. Pero, ¿qué salió mal? ¿Por qué Grievous pasó de ser alguien tan mortífero e intimidante a quedarse solo en la apariencia? Hoy veremos las razones que tuvo George Lucas para crear al personaje, la simbología que hay detrás y compararemos sus niveles de poder en todas sus apariciones. Así que, acompáñame a ver el auge y la caída del general Grievous. Pero antes, un pequeño sponsor. Si eres fan de Star Wars, es muy posible que alguna vez hayas querido tener un sable de luz. No lo niegues porque también ha sido mi sueño desde que era niño. Pero estás de suerte, porque la empresa Ouna Saber ha contactado conmigo para que te hable de los sables de luz que fabrican y tienen dos promociones que te van a interesar mucho. Ouna Saber vende réplicas de los sables más famosos de la saga, como el de Ezra, el de los Inquisidores, Obi-Wan, el Mataniños 3000 de Anakin o mis favoritos, el sable y el Shoto blancos de Ahsoka. Además, tienen varios rangos de precios, como los sables Padawan, los Irreal Código Guto, y te gustaría usar dos, no te preocupes, porque si compras cualquier réplica de sable, te dan gratis el sable Padawan que elijas. Exacto, dos por el precio de uno. ¿A qué esperas? Entra en Ouna Saber y adquiere tu sable de luz favorito, porque convertirte en Jedi nunca ha sido tan fácil. Recuerda, código y link en la descripción. Lo primero que debes saber es que Lucas empezó a escribir el argumento del episodio 3 antes de terminar la producción del ataque de los clones, y justo el 8 de noviembre de 2002, 3 años antes del estreno. De la Vale. venganza de los Sith, llegó al departamento de arte y dijo lo siguiente: quiero a un general droide como líder separatista y que pelee contra la República. Efectivamente, había nacido el general Grievous, pero solamente como idea. El motivo de por qué Lucas quiso crear un nuevo villano que sustituyera a Dooku lo explicaré más adelante cuando hable de su simbología, pero el hecho principal es que George quería a alguien al frente del ejército droide y que además fuera una amenaza para la República. Lo interesante aquí es que la idea inicial de Grievous fue que tuviera la apariencia de un droide, pero Lucas enseguida dijo que también podría
podría ser un alienígena. La cosa es que el departamento de arte creó varios diseños para el personaje, como es lógico, pero a Lucas le gustaron especialmente dos de ellos y no podía decidirse. Así que, ¿cuál de esos diseños crees que acabó escogiendo? Pues la verdad es que ambos. Y es que uno lo usó para crear a los Magna Guardia, los guardaespaldas del general, y el otro para Grievous en persona. Tras unos